El gobierno montó un show en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Un show con luces, cámaras, acción, para intentar vender la idea de que están combatiendo a las megabandas, a las bandas criminales que han azotado prácticamente a los venezolanos en estos últimos 20 años. Todo el mundo sabe aquí en Venezuela que hay megabandas en todas partes. Megabanda en Aragua, megabanda en Guárico, megabanda en Bolívar, megabanda en la frontera, el tren de Aragua, el tren del Llano, el tren de la frontera, el tren del Oro allá en Bolívar, o el sindicato, como sea. Bandas criminales que han venido operando, por cierto, desde hace más de 20 años, porque esto fue un plan que se orquestó en el año 2002 para darle prácticamente el control del país a megabandas criminales que operaban así como la del Coqui en la Cota 905 o la del Conejo allá en las Tejerías. Bueno, igual la banda del Niño Guerrero, el señor este que desde la cárcel de Tocorón montó una banda, la banda El Tren de Aragua, que se convirtió en una banda nacional y pasó luego a ser una banda internacional, multinacional, con presencia en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Brasil, casi en toda América del Sur tiene presencia esta banda del Tren de Aragua. Pues bien, montaron un show y llegaron allí 11.000 militares para desalojar a los pranes de la cárcel de Tocorón. Pero, sorpresa, los pranes no estaban. Los pranes se habían ido. Los pranes, comenzando por este tipo, Héctor Rustem, por Guerrero Flores, mejor conocido como el Niño Guerrero, se había ido. Se escaparon por unos túneles. Unos túneles al mejor estilo del Chapo Guzmán. Se escaparon, se desaparecieron, por supuesto se llevaron todos los reales, encontraron arsenal, armas, municiones, máquinas para la criptomoneda, pero no consiguieron ni un dólar, ni un peso, ni un bolívar, ni un euro. Y la pregunta es obvia, ¿y dónde está el dineral y la fortuna en euros y dólares y millones y millones y millones que manejaba diariamente el Tren de Aragua? ¿Se esfumó ese dinero? No, evidentemente no. Así que estamos en presencia de un show para intentar lavarle la imagen internacional al régimen de Maduro, haciéndole ver al mundo que sí, que ellos van a combatir a las megabandas, que están decididos a acabar con el crimen, etcétera, etcétera. Pero hay un problema. ¿Dónde está el Niño Guerrero? ¿Qué se hizo? ¿Por qué no lo capturaron? ¿Por qué no lo atraparon? Porque hay versiones de que el Niño Guerrero se fue antes de que llegaran los militares allí. Hay versiones que están empezando a circular, muy creíbles, por cierto, de que el Niño Guerrero ya está en territorio colombiano. Pasó a Colombia y seguramente va a irse de Colombia o a Ecuador o a Perú o a Chile. Nos dicen que el Niño Guerrero cruzó con identidad falsa. No carga documentos venezolanos, carga documentos de otros países. Pasaporte y todo lo necesario, toda la logística estaba montada para que el Niño Guerrero se fuera de Tocorón. Seguramente cruzó la frontera, pasó a Colombia, debe haber pasado por aquí por Villa del Rosario, seguramente está en Necoclí, allá a las puertas de la selva del Darién. Y no les extrañe que el Niño Guerrero aparezca en cualquier momento en Nueva York. En Nueva York, allá cruzó, llegó a Nueva York y allá está el Niño Guerrero en Nueva York y será recibido seguramente con honores por los malandros que también se fueron para Nueva York. Así que estamos en presencia de un show. No se desarticuló al Tren de Aragua como esperábamos todos los venezolanos. No, el Tren de Aragua no está desarticulado. Todo lo contrario, esa banda multinacional y criminal sigue teniendo mucha gente fuera de Venezuela. Quizás tiene más gente fuera de Venezuela que dentro de Venezuela. Atención Colombia. Atención Ecuador, atención Perú, activen todos sus recursos porque seguramente el Niño Guerrero, el jefe del Tren de Aragua, debe estar cruzando fronteras y fronteras y fronteras para quedarse en alguno de esos países.